Amigos youtuberos, bienvenidos a otro capítulo más de Loquendeando. Hoy vamos a escuchar el tema Los Diez Mandamientos. De acuerdo con las Escrituras, Moisés subió al Monte Sinaí y permaneció en su cima 40 días y 40 noches. Al cabo de los cuales Dios le entregó escritos en dos tablas de piedra los Diez Mandamientos. Cuando bajaba del monte, vio al pueblo que estaba adorando un becerro de oro y enfurecido las rompió. Posteriormente, pidió a Dios que perdonase al pueblo y sellase con él un convenio, pacto o alianza. Entonces, el Señor ordenó a Moisés que tomara dos lajas de piedra, y en ellas quedaron escritos los diez mandamientos del pacto, reconviniéndole que no deben tolerar la desobediencia. Las Mitzvot, mandamientos divinos, contenidos en la Torah, Pentateuco, son muy numerosos, 613 de acuerdo con el cómputo judío, pero se le ha dado una significación especial a los que constituyen el tratado que Dios selló con el pueblo elegido en el curso del Éxodo, escribiéndolos en tablas de piedra que entregó a Moisés en el monte Sinaí. El contenido de esos mandatos divinos se encuentra en varios pasajes del Pentateuco. Las dos fuentes principales son Éxodo, 20. 2, 17 y Deuteronomio, 5. 6, 21. En el libro del Éxodo, 34, 10, 28, aparece otro texto muy antiguo, considerado por los antiguos rabinos israelitas como uno de los que mejor expresaban las ordenanzas de Yahvé Dios al celebrarse la alianza. Los que redactaron estos capítulos posiblemente conocían varios catálogos de mandamientos redactados algunos siglos antes en otros lugares, como Ebla, Canaán o Ugarit, que pretendían expresar los mandatos de sus dioses. El libro del Éxodo contiene la siguiente narración: 1. Uno, uno y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Dos yo, ya ve, soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 3 no tendrás dioses ajenos delante de mí. 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5. No te inclinarás ante ninguna imagen, ni las honrarás. Porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. 6. Y hago misericordia a mirares a los que me aman y guardan mis mandamientos. 7. No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano porque no dará por inocente Yahvé al que tomaré su nombre en vano. 8 Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra, 10 más el séptimo día es reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11 Porque en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. 13. No matarás. 14. No cometerás adulterio. 15 no hurtarás. 16 No dirás falso testimonio contra tu prójimo. 18 no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Espero que les haya gustado, denme un like y un comentario y se los voy a agradecer.